Dios, no me queda nada en casa. Literalmente, no tengo ni un solo diamante. Dios mío, no tengo dinero ni siquiera para arreglar las ventanas. Solamente tengo un poco de redstone, algo de tierra. No sé qué podría hacer. Ay, qué maravilla, he conseguido muchos diamantes. ¿Cómo que ha conseguido muchos diamantes? ¡Ese es Hardrin! Dios mío, ¿pero tanto le sobran los diamantes? Somos muy pobres. Y por lo visto a Hardrin le han tocado un montón de diamantes en la lotería. Por lo que trataré de robarle todos sus diamantes de 7 formas diferentes. A su casa guardo. ¿Guardarlos? ¡Oh, Dios! ¡Esta es mi oportunidad! ¿Le robo los diamantes a Hardrin? Deben de sobrarle los diamantes, porque le robe unos pocos. No se va a dar cuenta. ¡Sí, sí, sí! ¡Va hacia su casa! ¿Eh? ¿Has escuchado algo? ¿Qué me ha escuchado? Ah, me ha parecido escuchar a alguien. Bueno. Vale, creo que no se ha dado cuenta, pero casi me delato a mí mismo. Va hacia su casa, ¿verdad? Vamos a seguirle. ¡Corre, corre! Eso es. Perfecto. Voy a guardar unos pocos de mis diamantes en uno de mis cofres más ocultos. Quiero que estén bien protegidos, así que solamente pondré unos pocos. Y ahora voy a presumir a todo el mundo de todos los diamantes que tengo. ¡Oh, Dios! ¡Va a bajar! Vale, me tengo que esconder aquí, entre los árboles. ¡Dios mío! Ok, voy a ver. ¿A quién podría presumir? Creo que Joel. Vale, ¿dónde debe de haber escondido sus diamantes? ¡Corre, corre, corre! ¡Vamos a entrar! A ver cuántos diamantes puede haber guardado. Estarán en este... No, aquí calabazas. ¿Calabazas? ¿Más calabazas? ¿Dónde los ha escondido? ¡Oh, los ha escondido aquí! Me los podría llevar ahora mismo. Pero se me está ocurriendo una idea mejor. Ok, hace poco guardé unas herramientas adrede para una situación como esta. Y ha llegado la hora de utilizarlas. Así que vamos a por ellas. Y es que ya estoy en mi casa. Bueno, ya tengo bastantes diamantes. Que de hecho los voy a ocultar justo... O no. Mejor me los quedo yo. Estarán mucho más seguros. Mi casa no es nada segura. Tengo unas herramientas que me van a ser muy útiles el día de hoy. Y es que voy a robarle los diamantes de 7 formas diferentes. Primeramente me voy a convertir en un cofre. Y es que sí, chicos, con esto de aquí le damos clic derecho. ¡Oh! ¡Nos vamos a convertir en un cofre! Y es un cofre que podrá ser utilizado. Entonces ya veréis lo que vamos a hacer. Vamos a ir corriendo a la casa de Hardrin. Vamos a ver si podemos utilizar esto. ¡Va a ser increíble! ¡Corre, corre! ¡Vamos para allá! ¡Dios mío, esto va a ser increíble! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! Creo que Hardrin no está. Cierro la puerta. Vale, ahora podría guardar mis diamantes en este barril de aquí, ya que todo lo que tenga en el inventario, Hardrin lo va a poder ver. Así que vamos a romper este cofre de aquí. Y con este disfraz de cofre, ¡nos vamos a poder convertir en un cofre! Ahora vamos a esperar a Hardrin a ver si guarda los diamantes dentro del cofre. Hardrin no puede sospechar nada porque los diamantes siguen dentro de mi inventario. Y además he ocultado los otros diamantes, hay la misma cantidad. Vamos a esperarle. ¡Ah! Ya he terminado de presumirle los diamantes a Turbo y a Clemente. Madre mía, tenían una cara de envidiosos que flipas. ¡Ya regresa Hardrin! Vale, voy a revisar si mis diamantes están bien. Quiero asegurarme. ¡Ahí viene, ahí viene, ahí viene! ¡Y exactamente! Aquí están. Ok, voy a poner unos pocos más. Me da pereza llevarlos un poco lejos. ¡Va a colocar unos cuantos más diamantes! ¡Let's go! ¡Esto sí me los voy a llevar! Vale, creo que con 3 stacks estará perfecto. ¡Ok! ¡Se ha ido, se ha ido, se ha ido! ¡Perfecto! Ahora nos volvemos a convertir en agüita. Y ahora voy a presumir mis diamantes al tío Paco. A ver cómo reacciona. Al tío Paco se me va a venir a huevo para robarle los diamantes con la siguiente forma. Pero nos tenemos que dar prisa. Vamos a agarrar. ¡Dios! Ahora tengo un montón más de diamantes. Más de 3 stacks. Ahora tengo 5 stacks de diamante. Y con estos que he guardado, ¿dónde los he... ¡Aquí! ¡Dios mío! ¡Tengo muchos más! Y el disfraz de cofre... bueno, me lo llevo. Tenemos que regresar rápido, ya que tengo que ir a mi casa y agarrar la siguiente forma. Nah, pero realmente si tengo más diamantes podré presumir más. Así que voy a volver por aquí. Cerramos la puerta. ¡Ha venido! ¡No puede ser! ¡Corre, agüita! ¡Corre! ¡Dios mío! Y ahora voy a recoger mi... ¿Se ha dado cuenta? ¿Se ha dado cuenta? ¿Mi cofre? ¿Qué hace esta ventana abierta? ¡Corre, corre, corre, corre! ¿Qué? ¡Un momento! ¡Me acabo de robar! ¡Se ha dado cuenta! Bueno, no pasa nada. No eran muchos diamantes realmente. Pero esto me sirve para seguir presumir al tío Paco. ¡Le ha dado igual! Bueno, mejor para mí. Así tengo diamantes gratis. Y ahora vamos a ir corriendo, porque la siguiente forma tiene que ver con el tío Paco. Vamos, entra a casa. Eso es. Subimos hacia arriba. ¡Date prisa! Y la siguiente forma es convertirme en un aldeano. Y es que, por suerte, aunque este libro no sirve para convertirse en aldeano, tengo atrapado al tío Paco en la máquina de Clemente. Y es por eso que cuando Hardrin vaya a la tienda del tío Paco, no se va a encontrar con él, porque lo tengo secuestrado en el laboratorio de Clemente. Y es que tengo al tío Paco por aquí secuestrado. ¡Hola, tío Paco! ¡No, no vas a salir de ahí! ¡Vamos allá! Y ahora nos metemos aquí dentro. ¡Wow! ¡Let's go! Ahora soy el tío Paco. ¡Hola, tío Paco!
ahora él es Agüita. Y ahora me voy a ir a la tienda del tío de Clemente. Voy a esperar a Hardred. ¡Tío Paco! ¡Tío Paco! Estoy aquí. Vale, vale, tengo que poner la voz del tío Paco. ¡Hola, Hardred! ¡Tío Paco! ¿Te pasó algo en la garganta? Sí, que me resfriaba. Estaba en la piscina el otro día. Dime, Hardred. Quería presumirte, me acaba de tocar la lotería y tengo muchísimos diamantes. ¡Mira esto! ¡Te ha tocado la lotería, Hardred! ¡Madre mía! ¡Oh, me encantan los diamantes! ¿Compartirías unos cuantos conmigo? Solamente unos dos más. Pero ojo, no te voy a dar ni un diamante más. Sin embargo, he venido para comprar dos pociones de invisibilidad, por favor. Dos pociones de invisibilidad. Ok, Harder, creo que tengo eso. ¿Qué te ha pasado en la voz? Estoy resfriado, Harder. Madre mía, pero vaya resfriado más raro, ¿no? Sí, es que es un resfriado muy extraño. Tengo que ir al médico mañana. Y es que ahora voy a estafar a Hardred. He agarrado dos botellas y las voy a rellenar de agua normal. Espérame aquí, Hardred. Tengo que ir a reponer. Ok, sin problemas. Pero agarramos estas dos botellas y las rellenamos con agua normal. Que no me vea Hardred. Perfecto. Ya las tengo por aquí. Y entramos dentro. Que no me vea que tengo diamantes. Pues mira que te digo, Hardred. Estamos un poco escasos de diamantes últimamente. ¿En serio? Vaya, a lo mejor ha sido porque me los han dado todos a mí. Oye, Hardred, no. Tienes que compartir un poco. Bueno, mira, aquí tienes tu... espera, pone botella de agua. Dame otro segundo. Vale. Menos mal que sé que aquí hay un yunque dentro. Eso es. Perfecto. Y ahora vamos a cambiarle el nombre a la botella de agua. Le vamos a poner... de invisibilidad. Eso es. Sacamos y colocamos en esta el mismo nombre. Poción de invisibilidad. Ya salimos fuera. 1, 2, 3, 4, 5. Y le vamos a estafar a Hardred. Le voy a pedir 4 stacks de diamantes por estas pociones. Ya está, Hardred. Toma tus pociones de invisibilidad. Ok. Sí, pero no las pruebes todavía porque solamente se sirven de noche. Las han actualizado. Ok. Me las guardo. Exactamente. ¿Y cuál será el precio? 4 stacks de diamante. ¿4 stacks de diamante? Bah, barato, aquí tienes. Espérate, que ha habido una actualización en los precios. ¿Cómo que 4 stacks de diamantes es barato? Son 6 stacks de diamante. Ok, pues otros dos más. Nada, baratísimo. Muchas gracias, tío Paco. Hasta luego. Dios mío, le hemos pegado una estafada. ¡Que flipas! Ok, ahora nos vamos de aquí. Y cuando vea que le he estafado, verá que el tío Paco ha desaparecido. Y el problema ya irá con el tío Paco, no conmigo. Eso es. Vámonos. Let's go. Y llegamos ya al laboratorio. Eso es. Me voy a volver a convertir en Agüita. Muy bien, voy a aprovechar estas pociones de aquí. Y voy a testear por lo menos una a ver si funciona, ya que estoy preparando un vídeo para trolear a mis amigos. Vamos a probarla y aquí ve... ¿Qué? Espera un momento, ¿por qué no me ha hecho efecto? ¡Es una botella de agua! ¡No tiene nada! ¡Pero será capullo! ¡Voy a matar al tío Paco! ¿Dónde está? ¡Que me ha estafado el tío! ¡Me cago en todo! ¡Maldita sea, tío Paco! ¡Tío Paco! ¡Va a tener un guantazo que te va a girar la cara! ¿Dónde estás? ¡Tío Paco! ¿Dónde está? Si él siempre está aquí, no tiene sentido. Bueno, da igual. Igualmente no eran tantos diamantes, pero la próxima vez que lo vea, se va a enterar. Vamos a ver, tío Paco. Le he pegado una estafada a Hardred. No puede salir, tío Paco. Y ahora voy a volver a ser Agüita. 3, 2, 1. ¡Wow! ¡Let's go! ¡Ya vuelvo a ser Agüita! Y tú te quedas ahí, tío Paco, porque como te dejes salir, se lo vas a contar a Hardred. ¡No puedo permitirlo! ¡Ahí te quedas! ¡Ya te sacaré después! Ahora tu problema va con él. Vamos a regresar a casa. Vamos a robarle más diamantes a Hardred. Conseguí robarle todo lo que le ha tocado en la lotería. Ya tengo suficiente dinero como para arreglar toda mi casa. Con muchísimos stacks. ¡Mirar todo esto! Es la siguiente forma de robar los diamantes. Vamos a ver. Está por aquí. Es un casco de control mental. Y es que con esto vamos a poder controlar la mente de Hardred y hacer lo que y hacer con él lo que nosotros queramos. En este caso, robarle todos los diamantes. El único problema es que en el casco pone casco de control mental, así que hay que cambiarle el nombre como sea. Vamos a ponerle casco super fuerte seguro. Eso es. Y este va a ser a partir de ahora el casco super fuerte seguro. Y vamos a tratar de dárselo a Hardred. Perfecto. Vamos a ver, sé que Hardred confía mucho en mí, así que le voy a dar este casco. Me voy a aprovechar un poco. La última vez que le robé los diamantes fue hace mucho, y me voy a vengar de aquella vez que me mató. Vamos a la casa de Hardred. Eso es. ¿Dónde podría dejar mis diamantes? Ya me han robado bastante. Parece que está sospechando, pero sé que Hardred es muy avaricioso, así que tengo una técnica para que se lo ponga. ¡Hardred! ¿Qué pasa? ¿Agüita? Sí, mira, me he encontrado esto en la puerta de tu casa. Pone casco súper fuerte seguro. ¿Es tuyo? ¿Me lo puedo quedar? Sí, es mío. No, dámelo. Lo mejor de todo es que no es suyo. Toma, pero ¿seguro que no me lo puedo poner? No, dámelo a mí. De hecho, me lo voy a poner delante tuya para que veas lo guay que me queda. Vale, no sabía que tenías un casco tan...
tan fuerte. Mira, agüita, me queda espectacular. Hardren, lo hemos conseguido. Hemos conseguido que se lo ponga. Let's go. Y ahora Hardren está bajo mi control. La primera orden que le voy a dar: Hardren, dame un stack de diamantes. Me ha dado un stack de diamantes, vamos. ¿Qué ha sido ese ruido? Bueno, no pasa nada. Hardred, quiero que me des, ya sé, otro stack de diamantes. ¡Oh, let's go! ¡Vamos! ¿Qué le está ocurriendo al casco? ¡No! 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 ¡Ah! ¿Qué ha sido eso? ¿Eso qué ha sido? No sé qué ha ocurrido. ¿Hardred? ¡Aguita, qué era ese casco! No lo sé, pero si lo estaba en tu casa, era tuyo. No. Yo no he visto ese casco en mi vida. ¿De dónde lo has sacado? Pero si estaba en tu puerta, estúpido. ¿Qué dices? Y además, has tirado unos diamantes y han desaparecido. ¿Eh? ¿Cómo que he tirado? ¡No, es verdad! No sé qué ha ocurrido, creo que se ha... ¿Por qué está reventada? Han desaparecido por la explosión. Ha explotado el casco cuando te lo has puesto. Pero no te preocupes, Hardred. Te ayudo a reponerlo. Vale. Tranquilo, Hardred. Mira, voy a ir a por algo de madera. Ahora te repongo la casa. Tú tranquilo. Ok, aquí te espero. Ajá, Hardred no ha sospechado de que le he robado los diamantes. Ya que los diamantes pueden haber desaparecido por la mera explosión. Lo que no me esperaba es que ese casco fuera a explotar. Con tan solo dos usos. Muy complicado dominar la mente de Hardred, la verdad. Pero bueno, ahora vamos a agarrar algo de madera. Eso es, perfecto. Tengo algo de madera por aquí. Vamos a ayudar a Hardred. No queremos quedar mal con él. ¡Hardred! ¡He traído madera! ¿Has traído madera? Sí. Mira. Vamos a reconstruir tu casa. Madre mía, no me puedo creer que ese casco haya explotado. ¿Quién te lo puede haber dejado ahí? Si me has dicho que no lo habías visto. Pues ni idea, la verdad. ¡Ay, no! Todavía lo tengo aquí. ¡Quita! Pensaba que había explotado. Mejor, mira, me lo llevo y lo tiro a un cubo de basura. Ok, vale. Vale, Hardred. Perdón, pensaba que era tuyo. Ah, nada, tranquilo. ¡Nos vemos! ¡Let's go! ¡Adiós, agüita! Menos mal que lo tengo de amigo. Siempre puedo confiar en él. ¡Claro que puede confiar en mí! Y es que este casco ha sido un poco extraño. No pensaba que se fuera a romper tan rápido. Creo que no lo voy a utilizar nunca más. Igualmente lo voy a guardar en mi casa. Es que creo que no se ha roto. ¡Qué cosa más extraña! Lo guardamos aquí arriba. Y la siguiente herramienta que vamos a utilizar... podría utilizar el intercambiador de cuerpos. Pero primero vamos a utilizar la pistola. ¡Eso es! Porque no tengo suficientes diamantes. Y es que tengo por aquí un traje de seguridad. Y al colocárnoslo, no se me reconoce en absoluto. Es un traje de seguridad, pero como no se me reconoce, voy a poder utilizarlo para poderle atracar a Hardred. Voy a aprovechar que es de noche y voy a entrar a su casa a robar. Vamos allá, corre. Voy a entrarle por arriba para que no sospeche. Está ahí dentro. ¿Hardred estará durmiendo? A ver. Está durmiendo. Ok. Vamos a romperle el cristal. ¡Hardred! Dame todos tus diamantes. Soy un ladrón. ¿Por qué? ¡Has roto mi ventana! Exacto. Y eso es lo que más te preocupa, Hardred. A que acabo contigo. Te disparo, ¿eh? Te disparo. ¿Dónde está mi espada? ¡Ay, no tengo mi espada! Ah, claro que sí. No tienes espada porque te la he quitado, Hardred. Dame todos tus diamantes. Sé que te atrapan. Vale. Aquí tienes mis diamantes. Todos los que tengo. Absolutamente todos. Sé que tienes más. Dame otro stack. Seguro tienes otro. Sí, vale. Te lo confieso. Me quedaba solamente uno. Oh, no me robes nada. Ya no tengo nada. Sí, claro que sí. Seguro que tiene más diamantes. Pero no me los quiere dar. Tenía todo el inventario lleno. Estoy seguro. Ah, Hardred. Pues esto te pasa porque te ha tocado la lotería. ¿Qué? ¿Cómo sabes que me ha tocado la lotería? Es verdad, solamente... no, vale, es que se lo ha dicho a mucha gente. Me lo dijo Turbo. ¿Turbo? Sí, me dijo que te había tocado la lotería, pero no se lo digas a nadie. ¡Nos vemos! ¡Vamos! Pero ni de lejos me ha dado todos sus diamantes. Bueno, he quitado bastantes. Y ahora la va a tener con Turbo y no conmigo. Y es que soy muy bueno robando diamantes a la gente. ¡No se pueden dar ni cuenta! Lo mejor de todo es que si ahora voy corriendo a su casa en forma de agüita, me van a decir que le han robado todos sus diamantes. Y ahora sí, vamos a guardar todo esto. Perfecto. ¡Agüita! ¿Hardred? ¿Qué ocurre? ¡Agüita! ¡Me acaba de robar un ladrón! ¿Ha robado un ladrón? ¿Cómo puede ser? No lo sé. ¿A ti también te ha robado? Sí, segurísimo. Sí. Te ha roto con estas ventanas, ¿verdad? Sí, me ha roto las ventanas. No mires en el cofre porque... ¡Ay, Dios mío! Tengo esto. Vale, me lo tengo que guardar. No mires en mi cofre porque literalmente a mí también me ha robado. ¡Ay, Dios! ¿Pero cómo puede ser? Un momento. ¿Qué? ¿Las botas negras? ¿Desde cuándo utilizas botas si tú nunca llevas ropa? Es que a veces tengo los pies fríos. Los uso para dormir. Déjalos ahí. Tiene sentido. Aunque se parecen bastante a los del ladrón. Mira qué casualidad. Sí, será mera casualidad. Lo habremos
comprado en la misma tienda. A ver, déjame ver, Hardre. ¿Qué te ha robado? ¿Qué te ha robado? Me ha robado muchísimos diamantes, Agüita. Pero todavía te deben de quedar diamantes, ¿no? Te ha tocado la lotería. Sí, sí, claro, me quedan muchos más. Le he engañado. Ah, ¿le has engañado? O sea, ¿cuántos diamantes tiene? Pues ahora mismo me quedan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Dios 15, mío, tienes 15, muchos 15, stacks, Hardre. 19 stacks, sí. Dios mío, tengo muchos que robarle. Mira todos los que tengo ya. Dios santo. ¿Has dicho algo, Agüita? No, no he dicho nada. ¿Pero ahora qué vas a hacer, Hardred? ¿Qué vas a hacer con los diamantes? Ah, pues ni idea. Y encima me ha dejado esta columna aquí. Ay, Dios mío. No sé dónde esconderlos, la verdad. No sé si hay algún sitio seguro para aquí. No lo sé. Ay, podrías hacer un lugar secreto. Vale, tengo una idea, Agüita. Mira, ven. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer, Hardred? Voy a poner la entrada secreta aquí. ¿Vas a hacer una entrada secreta? Efectivamente. Ya entiendo. Vale, pues mucha suerte, Hardred. Espero que tengas suerte y que no te roben los diamantes más. Muchas gracias, amigo. Perfecto, porque la siguiente forma para robarle los diamantes me va a venir a huevo. Ahora regresamos a mi casa. Vamos a ver la siguiente herramienta. Eso es, subimos, corre para arriba. Vamos a ver, y la siguiente herramienta, esta es perfecta. Intercambiador de cuerpo. Y es que yo al utilizar esto, voy a intercambiar las posiciones con Hardred. No va a ser para nada fácil robarle, así que tengo que darme prisa. Él tiene que estar dentro para poder yo robarle. Vale, vamos. Corre, 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 sigue ahí abajo. Vale, ya he terminado de construir esto. Vamos a dejar los diamantes por aquí. Es bastante seguro este lugar, así que voy a dejar 8 stacks de diamante. Ah, perfecto, voy a dejar un montón. Y ahora va a subir. Pero yo lo que voy a hacer va a ser intercambiar de posiciones. ¡Wow! ¡Oh, Dios! ¡He cambiado de posición! ¡Ah! ¿Qué ha pasado? Pero voy a agarrar los diamantes. Corre, 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 date prisa. Vale, ¿qué puedo hacer? Vale, dejo aquí unas telas de araña. Perfecto. ¿Qué hago aquí? Pero si hace un momento estaba dentro de mi base. Y ahora lo volvemos a utilizar. ¡Wow! ¡Oh, Dios mío! Sí, estoy aquí, estoy aquí. Jardín está dentro. ¡Ah! ¿Pero qué? ¿Qué ha pasado? ¿Mis diamantes? ¡Es una telaraña! ¿Qué? ¡No, mis diamantes! ¡Ah, le he robado todos los diamantes! ¡Corre, corre, que no me pille! ¡Let's go! Pero esto solamente lo vamos a poder utilizar una vez. Ahora ya Hardred va a estar demasiado alerta. Ha perdido prácticamente más de la mitad de esos diamantes. Le deben de quedar súper pocos. Si ha puesto 8 stacks, debería de tener 11 stacks más de diamantes. Lo cual es perfecto porque todavía nos quedan dos formas más. ¡Vamos, corre, corre, corre! No puedo ir con tantos diamantes encima. Voy a guardar unos pocos en este cofre de aquí. Solamente unos pocos. Vamos a guardar aquí esto y el intercambiador de cuerpos. Y la siguiente forma va a ser dinero falso. Y es que le vamos a decir a Hardred que los diamantes ya no funcionan en Minecraft. Y eso lo vamos a hacer con esta ropa de aquí. ¡Oh! ¡Oh, let's go! Y ahora soy un banquero. De hecho, mirar ahí arriba, ya no aparezco como Agüita. El único problema es que aquí pone dinero falso, así que le vamos a cambiar el nombre y le vamos a poner dinero. Y a este dinero de aquí se lo vamos a dar a Hardred como si ahora fueran los nuevos diamantes. Eso es perfecto. Oh, no puede ser. He perdido demasiados diamantes. ¿Qué voy a hacer ahora? Hardred, ¿dónde está? ¿Está allí fuera? Oh, no. Hay que cambiar la voz. Hola. Hola, Hardred. ¿Es usted el señor Hardred? Sí, soy yo. Vale, me gustaría darle una buena noticia. Y es que a partir del día de hoy, la nueva ley minecraftiana ha cambiado el uso de los diamantes. Y ahora el uso de los diamantes ya no es el mismo. Ahora tendrás que utilizar dinero. ¿Dinero? Exactamente. Ahora los diamantes se han cambiado por dinero. Cuando vayas a la mina encontrarás dinero en lugar de diamantes. ¿Qué sentido tiene eso? No lo sé, es la nueva ley. Nos ha pedido el Banco Central que nos den todos los diamantes que existen. ¿Todos? Sí, todos los diamantes. Yo le vengo a traer el equivalente. A ver, tengo un dinero equivale a un stack de diamantes. Entonces traigo 8. ¿Qué? ¿En serio tanto? Luego, si tiene más stacks de diamantes, luego se lo intercambio. Pero por el momento toma 8 de dinero. Ok, vale. Exactamente. ¿Quién sabe? A lo mejor me puedo convertir en el más rico ahora. Exactamente. Esto es el futuro, Hardred. Vale, creo que le he pasado 8, ¿verdad? Exactamente, sí. Tengo 8 stacks de diamante. ¿Cuánto le queda que yo ahora le traigo el resto del dinero? Me queda un stack y 11 diamantes. ¿Eso cuánto valdría? ¿A unos céntimos? Exacto. Le tendría que traer un billete y unos céntimos. Espérese ahí que yo ahora le traigo más dineros. Ok, perfecto. Madre mía, ahora sí que voy a ser rico. Y encima en dinero de verdad. ¿Qué no diría? El único problema es que no me quedan más billetes. Así que queda solamente una forma más. Y ya le hemos robado prácticamente todo lo que le ha tocado en la lotería. Esto es increíble. Vamos a ir corriendo a casa. Eso es. Vamos ya a quitarnos el nombre. Eso es. Perfecto. Y con este comando volvemos a hacer Agüita. Mirar arriba. Eso es. Perfecto. Y ahora vamos a guardar. Bueno, no es ni necesario. Solamente le queda un stack. Tengo espacio de sobra. Voy a agarrar unos cuantos diamantes más. Y aquí me debería de caber los diamantes que le faltan. Eso es. Y ahora vamos a utilizar la última herramienta, que es el robacuerpos. Lo sigo teniendo guardado desde aquel entonces, que se lo pude volver a robar a Clemente.
siguiente. Entonces ahora voy a ir con esto y le voy a decir a Hardred: ¡oh! Me voy a convertir en él y así le robaré los últimos diamantes. Esto va a ser increíble. ¿Eh? ¿Eh? ¡Hardred, mira lo que me he encontrado! ¡Es un mando de televisión! ¿Qué, qué pasa? Agüita, ¿un mando de televisión? ¿Pero qué pasa hoy? ¿Que te has encontrado muchas cosas? Sí, sí, sí. Además, creo que me suena de algo este mando de televisión. ¿A ti no te recuerda algo? No, la verdad es que no. ¿Seguro? ¡Pa! ¡Oh, let's go! ¡Y ahora somos Hardred! Ya tengo todo el inventario lleno de diamantes. ¡Let's go! Ahora ya sí que sí, le hemos robado todos los diamantes a Hardred. Así que ya es imposible que Hardred tenga más diamantes. ¡Le hemos robado toda la lotería! ¡Eso es! ¡Increíble! Ahora vamos a ir a casa y lo vamos a dejar todo. ¡Vamos para allá! ¿Qué? ¡Está ocurriendo! ¿Qué ha sido eso? Creo que no ha sido nada. Sí, perfecto. Vamos a subir arriba a dejar todos nuestros diamantes. ¡No, agüita! ¡No, otra vez no! ¿Qué? ¿Qué está ocurriendo? ¡No! ¡No! ¿Qué? ¡Agüita! ¡Tu casa! No estamos haciendo nada, Hardred. Espera un momento. ¡Ese es el objeto que utilizaste para controlar mi mente! ¡No, no, 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 no! ¿Dónde están los diamantes que me faltaban? ¡No, no, no, no! ¡Hardred! Ha sido tú, ¿verdad? No, no he hecho nada, Hardred. No te he robado nada. ¡No, no, no! ¡No es cierto! ¡Ah! ¡Tienes 5 segundos para correr! ¿Qué? ¡No! ¡Corre! ¡Ah! ¡Ayuda! ¡He aquí! ¡No! 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 ¡No puede ser! ¡Hardred nos ha descubierto! Suscríbete si te ha gustado el vídeo, aquí tendrás otros vídeos que puede que te interesen.